Mediante una reunión entre la autoridad edil, presidente de la Liga Deportiva de Fútbol Distrital Provincial y representantes de equipos de fútbol, se anunció un nuevo campeonato de fútbol sub-14-sub-16, denominado Copa de la Amistad Provincial, que iniciará este 27 de agosto. Estamos haciendo un campeonato sub-14-sub-16 a nivel provincial. Por un lado, y bueno, tenemos la participación del municipio, del alcalde y del alcalde provincial y también de la Federación Departamental, desde la cual estamos haciendo un plan piloto para el próximo año que quede más establecido este campeonato y a la vez también yo quiera el próximo año también hacer un campeonato distrital que es el repatrio, porque vemos que hay mucha juventud, pero realmente solamente estamos en academias y nada. Entonces, pero ahora que hay un campeonato como debe ser participador. Participando para que ya tengan para la Liga Primera. ¿Cuántos equipos constan hoy día? Hasta hoy por hoy. 12 equipos. Y hasta noviembre que se empieza a hacer ya las primeras fechas. Exactamente, todo va a ser de acuerdo al acuerdo que tengamos el día 20, porque el día 20 se cierra la inscripción y ahí veremos ya con la reunión de los delegados entonces ahí se verá, porque nosotros estamos planificando hasta el 13 de noviembre. Contento porque lo hemos invitado al alcalde en la cual a veces los regidores nos va a apoyar mayor posible, gracias también ya del día del estadio, que nos está brindando el campo, va a tener que hacer arreglos en el campo del estadio, y a la vez nos ha ofrecido cada arbitraje, lo que más nos cuesta, ¿no? Y por otro lado, agradecerle día, porque nos está también ofreciendo los juegos uniformes para los equipos para el próximo año, para esta primera. ¿Hasta cuándo el plazo para que los equipos se vayan a inscribir? Hasta el día 20. ¿El día 20 de qué? De agosto. ¿Y cuándo estaría iniciando el torneo? Dios quiere todo el 27 de agosto. Por último, su invitación a los jóvenes del distrito Chocopi y de la provincia. Ya con los equipos que están con las ganas de participar, tenemos, gracias a Dios, como dice, los equipos de Alianza Malabrigo, tenemos el equipo Cristo Vive de Clín, tenemos a la Boca Salida de Ascope, tenemos Bolívar Pajaleque, tenemos a La Banca, también tenemos Raquel Junior de Casarande. Por su parte, el alcalde del distrito de Chocope, Samuel Nureña, viene contribuyendo con el deporte. Indicó que apoyará con uniformes y con el pago de los árbitros. Asimismo, felicita la iniciativa de los presidentes de las ligas e invita a toda la juventud a sumarse a este evento deportivo que se distribuirá en varias fechas y se jugará en diferentes estadios de la provincia. Bien, gracias. Aquí estamos con los dirigentes distrital, provincial y departamental que, ¿no?, se están coordinando con respecto a un campeonato que se va a hacer aquí. 14, ¿verdad? Entonces, me alegra que los dirigentes deportivos piensen en hacer este deporte para beneficio de la juventud, para mantenerlos ocupados, el deporte salud también, en la cual nos invitaron para poder participar de dicha reunión y contentos de poder estar aquí y poder poner nuestro granito de arena. ¿En qué forma lo va a apoyar el alcalde de los deportistas? A ver, vamos, en este aspecto de este campeonato de 14, vamos a apoyarlos con darle toda la facilidad en el estadio. Vamos a apoyarlos con una parte de poder el arbitraje que viene de Trujillo, o no, personas capacitadas en esto para que puedan dirigir estos eventos. Y para lo que es ya el campeonato de primera división, ya le hemos mencionado que ellos ya vayan ellos reuniéndose para que puedan ellos tener una buena cantidad de equipos. Vamos a ellos apoyarlos con los uniformes, los calcetines, su trabajito y su polo para el próximo campeonato. Por eso le hemos pedido que en el mes de noviembre nosotros ya debemos saber qué cantidad de equipos hay. Y además, ya, como le mencioné, este local ya le hemos comunicado a ellos que nosotros necesitamos, nos faltan locales, porque miren, el Banco de la Nación nos hizo la visita, van a construir. Y era bueno, probable que ellos vayan a Casarande, o atiendan en Casarande, o atiendan en otro lugar, mucho como si quedaría el Banco de la Nación. ¿Pero porque van a construir o porque se van del todo? Van a construir. ¿Dónde construiría? En su local que tiene. Entonces, como autoridad yo no puedo permitir que se vaya el banco, en este caso, ¿no? Tenemos nosotros personas vulnerables que van a cobrar su pago, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo un local, vamos a ver el final del consejo. No sería aquí, porque aquí vamos a pasar un área correspondiente y ver nosotros ya, ¿no?, en la parte de céntrica, cómo poder apoyar. Yo creo que la población no se va a oponer tampoco. Porque imagínense, va a ser, ¿no?, temporal. Va a ser temporal. Imagínense que los ancianos, las personas que tienen que ir a cobrar la cultura, ¿verdad? Le hemos ofrecido a ellos, ya de aquí, que vengan a la Casa de la Cultura. La cultura es deporte, ¿verdad? Entonces, vamos,
distrito y provincia, ahí en nuestra Casa de la Cultura vamos a darle para que ustedes reunirse. Y no se reúnen todos los días, pues no es muy temporalmente, ¿no? Entonces, yo creo que estaríamos nosotros de esta manera asistiendo y apoyando al deporte. Y mucho más de lo que vamos a apoyar en el deporte, pues vamos a estar ahí. ¿De qué otra manera les dice a los jóvenes para que se integren? Porque usted decía que no solamente son 30, 40, sino más jóvenes, ¿no? Decía en el aspecto porque el año pasado han participado dos, tres equipos, ¿no? Entonces imagínense, de dos equipos estamos hablando de 40 personas, de 360, y acá no son 60. Entonces, vamos a invitar, como mencionaba ellos, que puedan ellos sensibilizar, ¿no? Invitar al resto de dirigentes para que puedan sacar jóvenes que puedan participar. Y ojo, con esto nosotros estaríamos dando también la Secretaría Ciudad de la Comunidad, porque los tendríamos ocupados, tratando pues, ¿no?, de motivarlos a ellos que el deporte también es un trabajo, porque imagínense cuántos deportistas han salido profesionales, ¿no? Prácticamente tienen una economía muy... Alcalde, y en cuanto al pago de los árbitros, ¿cómo han quedado? Hemos escuchado de manera personal que va a apoyar usted también. Gracias. Vamos a apoyarlos con la mitad del costo que sale, ¿no? Entonces, vamos nosotros a poder también cumplir con ese apoyo que nos hemos comprometido, y ellos también muy gustosos han aceptado, ¿no?